Muy bien. Me siento extraordinariamente honrado de formar parte ya de esta gran institución tan prestigiosa, tan conocida en España, en el mundo, que es el Tecnológico de Monterrey. Y valoro de una manera muy extraordinaria la conjunción que proyecta y que intenta y que me hermana también con ello. Estoy en la Facultad de Humanidades en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, en el sentido de encontrar la conexión, el nexo entre humanidades y tecnología, entre el ámbito humanístico y el ámbito tecnológico, de cuya unión nace o puede nacer una cultura con capacidad de futuro. De esa unión, precisamente, puede humanizarse la tecnología y puede adquirir solvencia tecnológica el mundo de las humanidades. Es un hermanamiento necesario y que voy a intentar en esta intervención aproximarme precisamente a ese hermanamiento a partir de un ámbito procedente de las humanidades, pero que evidentemente tiene también su inscripción primero artesanal, luego de alta tecnología. Piensen, por ejemplo, pues en la música electroacústica, esa revolución que se genera precisamente en los últimos 50, 60 años y que ya tiene sus formas magníficas de expresión artística, pues desde ese gran innovador que fue Karlheinz Stockhausen, lo cito también como homenaje porque acaba de morir, porque ha muerto no hace mucho, y al que yo consagro también uno de los 23 ensayos, como se ha señalado, que forma este libro, que da título también a la conferencia, casi, podríamos decir, la expresión misma de lo que la música es, ¿no? El canto de las sirenas, con toda la ambivalencia que tiene, de algo a la vez mortífero y algo también salvador. Yo digo que la música es algo más que un arte, es una forma de conocimiento, o como se diría en terminología religiosa, una gnosis. Gnosis, que es un conocimiento que da salud, o que salva. En ese sentido, sí que la música tiene que ver con el conocimiento, también seguramente con lo más noble de la relación con lo sagrado, con lo religioso. Mi libro está estructurado en 23 ensayos que recorren, como se acaba de decir, 4 siglos, de un sector pequeño de la música, ¿no? Porque la música es un océano sin orillas. Hay culturas musicales siempre y allí donde hay cultura. La música acompaña al hombre desde que es hombre. Yo me limito únicamente a la música que se inicia al final del Renacimiento, que surge con el nacimiento mismo del barroco, es casi contemporánea del surgimiento de un fenómeno híbrido muy interesante, a veces muy discutido, yo creo que que ha dado lugar a algunas de las composiciones artísticas más grandes, que es el drama per música, ¿no? Familiarmente ópera. Con Monteverdi, con Claudia Monteverdi. Inauguro un poco el recorrido con Claudia Monteverdi, voy dando ciertos saltos hasta el final del barroco con Juan Sebastián Bach, me concentro luego en ese gran momento de la música europea occidental, pero hoy día mundial, global, que es el primer clasicismo vianés, con figuras, las 4 grandes figuras, los 4 grandes, muy distintos entre sí, desde Franz Joseph Haydn, el fundador de la forma del Allegro de Sonata, que es casi el paradigma mismo del estilo clásico, como lo ha señalado muy bien ese gran musicólogo que es Charles Rosen, Mozart, evidentemente, casi el paradigma mismo de la música, la esencia musical hecha perfección, Beethoven, que da a la música un dinamismo, un contraste, una oposición. Yo digo en mi libro que es un poco el Hegel de la música, ¿no? Como Hegel, en cierta manera, es el Beethoven del pensamiento filosófico, que pivota en torno a la contradicción, la oposición temática, la lucha, sobre todo a partir del estilo heroico, a partir de esa obra manifiesto tan sensacional que es la Sinfonía Heroica, ¿no? Hoy Beethoven está tan en la familiaridad de su sentido, todo el mundo puede tararear el inicio de la Quinta Sinfonía o recorrer mentalmente el Himno de la Alegría, que al final es casi, podríamos decir, que se nos ha banalizado. Y sin embargo, cuando encontramos la circunstancia, la ocasión, se nos impone con toda su pregnancia de creatividad musical, ¿no? Y por último, Franz Schubert, al que muchas veces se olvida, el clásico romántico, ¿no? El que cultiva la canción, el que da un estatuto altamente artístico, casi diría insuperable, al Lied, a la canción, con la raíz popular que siempre tiene y que él sabe elaborarla hasta las formas más sofisticadas y abriendo esa tradición de la canción, pues que luego llegará al romanticismo, que también recorro aquí, Robert Schumann sobre todo, y por supuesto hasta Gustav Mahler o hasta Arnold Schönberg, hasta yo diría un poco el Schönberg atonal y atemático,
sobre todo en su libro de los jardines colgantes, que nos ofrece una de las más hermosas colecciones de canción a partir de una música ya siglo XX, ya pleno siglo XX. Una de las características de mi libro es que dedico casi la mitad de él, la mitad de los 23 compositores, la mitad del espacio que recorro en esta música al siglo XX. El siglo XX musical todavía hoy despierta dificultades y reticencias. El siglo XX musical ha sido intención mía irlo recorriendo, ir elaborando ensayos sobre esos grandes músicos que componen la segunda escuela de Viena. Nombro mucho a Viena, bueno, es uno de los grandes centros de la música que trato aquí. Algunos me han dicho, es muy germanófilo este libro, ¿no? Hay mucho alemán. No, son alemanes, pero que acaban todos en Viena. Brahms acabó en Viena, era hamburgués, Beethoven era de Bonn, pero acabó, por supuesto, en Viena. Brunner era un campesino austríaco, acaba en Viena. Mozart de Salzburgo también termina sus días trágicamente en Viena. Viena es el lugar, centro, donde aparece esa extraordinaria figura que revoluciona el sonido musical del siglo XX, una figura cada vez más valorada. Ha tenido que pasar 50 años desde su muerte, casi antes de la Primera Guerra Mundial, hasta su gran recuperación hacia los años 60, Gustav Mahler. Gustav Mahler, con todo su acopio sinfónico, con esos dispositivos instrumentales tan extraordinarios, casi podríamos decir megalómanos, ¿no? La Sinfonía de los Mil, pero que en realidad es una orquesta extraordinariamente lábil, flexible, que es capaz de pronto de comprimirse en tres instrumentos, en un instrumento solista con un acompañamiento de cámara, y de pronto, en cambio, mostrar todos sus dispositivos. Cada vez más la música del siglo XX se libera, se emancipa en la dimensión más salvaje que tiene el sonido, que es la materia misma de la música, que es el timbre, y es Mahler en gran medida el que revoluciona este terreno. Y tras él, esta llamada segunda escuela vienés, todavía en ocasiones resulta áspera y difícil para muchas formas de escucha. Hablo de Arnold Schönberg, hablo de Alban Berg, que es casi el último gran compositor de óperas con base serial a partir de esa revolución que inicia Schönberg del dodecafonismo de la música serial, o Anton Webern, capaz de unas composiciones microscópicas, algunas pues de 4 o 5 compases de 12 segundos de duración, gestos musicales envueltos en el silencio, para empezar luego ya en la gran música de la segunda mitad del siglo XX, a la que dedico también mucho espacio, John Cage, especie de entre Sócrates y Diógenes de la música, que nos señala un poco lo que es el espacio musical, el espacio sonoro, el sonido en su pura materialidad, incluso el sonido aliado con el ruido, donde para Cage, una especie de franciscano musical, un minimalista, al ensayo le llamo panteísmo musical, todo sonido, incluso el ruido, está poblado de dioses, también de demonios, podríamos decir. En todo caso, lo libera, lo emancipa, tanto en los experimentos didácticos que hace, en un espíritu neo-dada, recuerden la composición aquella célebre que se llama 4 minutos 11 segundos, en donde no sucede otra cosa sino la escucha en silencio de lo que sucede, los silbidos del público, los sonidos tecnológicos pues que de alguna manera rodean al lugar, la respiración de unos y de otros. Cage, que por otro lado emancipa no solo el ruido y lo hermana con la música, es el hermano siempre bastardo, sino también el silencio. Es el compositor, el escultor del silencio. Dice que la música es escultura del tiempo, o arquitectura del tiempo. Culmino mi recorrido con una figura que para ustedes puede ser de un enorme interés, y yo les invito a que la visiten, la conozcan, la reconozcan, tanto su música como su teoría musical, porque es a la vez de músico, ingeniero y arquitecto. Ingeniero y arquitecto, estoy hablando de Yannis Xenakis, ese compositor de origen rumano-griego que tuvo que huir de su tierra, primero por la invasión nacionalsocialista, segundo por la guerra civil que se provocó con la presencia de la Armada Británica. Él estaba más aliado con las tradiciones de la izquierda de entonces, acabó huyendo en Francia, y en Francia hizo toda su carrera. Primero, y esto es muy interesante, por su naturaleza de ingeniero, en colaboración con el grandísimo arquitecto Le Corbusier, casi podríamos decir la figura más paradigmática del movimiento moderno.
En mi libro hago mucha referencia a una obra firmada por Le Corbusier, pero que cada vez está más sabido y reconocido que toda ella es obra de Yanis Xenakis. Es una obra, desgraciadamente, que hoy solo la podemos construir imaginativamente, porque fue una obra perecedera. Fue el pabellón Philips del año 1955, en la exposición de Bruselas, la Exposición Internacional de Bruselas, este pabellón Philips, que en cierto modo fue compuesto según unos criterios formales que eran análogos a los que él mismo había empleado en una composición musical, una de las primeras que se dieron a conocer, casi diríamos una de las más famosas suyas. Siempre usa nombres griegos, en este caso la composición se titula Metástasis. Metástasis es como transformación, y a partir pues, de unos mecanismos y dispositivos musicales complejos. Yanis Xenakis tenía además una formación de musical, ingenieril y arquitectónica, una gran formación matemática, y elabora y construye unos modelos que él llama estocásticos. Los que tengan conocimientos físico-matemáticos saben que se hace referencia pues, un poco a un tipo de legalidad que incide también en lo azaroso, ¿no? Frente al culto al azar propio pues, de la música de John Cage, o frente a esa especie de hiperdeterminismo de músicos como Pierre Boulez, como Stockhausen, que son un poco de las primeras escuelas llamados el serialismo integral. Inmediatamente después de la segunda posguerra, Stockhausen habla de la ley estadística. Si tiramos los dados al aire, una moneda, evidentemente ahí juega el azar, en 2, 3, 30, 300, 3.000 veces que lo repitamos. Pero si transportamos esto a la ley de los grandes números, como ocurre también, bueno, en el examen de los choques de los gases con los recipientes, o en el campo, diríamos, de la microfísica relacionada con la posición y la velocidad de los electrones, entonces ya empiezan a haber leyes estadísticas, ¿no? Al billón de lanzamientos al aire de los dados o de la moneda, ya empezamos a encontrar una legalidad nueva, que es una legalidad muy siglo XX, que no es el concepto de ley determinista del XIX, ni el puro azar al que tanto culto se le ha dado, por ejemplo, en la figura de John Cage. Con esto quiero decir que en el libro lo que voy haciendo es un recorrido general de 4 siglos de música. Repito que es un sector parcial. Está la música de todas las culturas que existen en el globo y que por fortuna, es uno de los lados positivos y mejores de la globalización, cada vez nos son más accesibles, cada vez podemos encontrar mayor encuentro, vinculación y relación entre esas culturas y este terreno donde podríamos decir se ha gestado más el laboratorio de la música en el campo, sobre todo pues, de las tradiciones que proceden del Renacimiento y del Barroco, o del primer y del clasicismo, o de la música ya liberada de la tonalidad, liberada incluso pues, de los principios de armonía, de esta especie, como digamos, de despotismo, dictadura de las alturas, que es propia de la música occidental, y donde el aspecto material, el aspecto, diríamos, más físico del sonido, la física del sonido aparece más en primer plano. Muchas veces el conflicto en la música es entre una matemática del sonido y una física del sonido. Una matemática muy especial porque produce emociones y una física del sonido que por tanto también nos eleva a un campo que es el musical, donde se suscita la emoción y también, como he dicho al principio de la intervención y la conferencia, el conocimiento. Porque yo insisto mucho, es una de las tesis fuertes del libro, es un poco la tesis filosófica del libro, el libro es un libro de filosofía, a pesar de que he hecho un intento por introducirme por dentro, en los entresijos, en las entrañas materiales de la música, en el misterio de la creación de cada uno de los compositores aquí tratados, pero yo lo que quiero decir siempre es que la música piensa. La música no solo nos provoca sentimientos y emociones, también a su manera de argumenta, razona. Puede decirse a veces que el conflicto razón-sentimiento está en el corazón de la música y de las estéticas musicales. Recuerden la célebre, la muy celebrada, muy comentada por interesante y por expresiva polémica que se genera en plena Ilustración en el año 1750 en el ámbito parisino, en el escenario parisino, el escenario de París, entre dos facciones musicales, unas que defienden la racionalidad en música, los principios de armonía de la música de Philippe Rameau,
serían también un poco los principios musicales del último barroco, los que encontramos en el Juan Sebastián Bach de su música especulativa, una música altamente racional, altamente racionalizada, como diría Max Weber, que por cierto, no era solo sociólogo, fue también un gran estudioso e investigador de la música. En su Economía y Sociedad dedica un capítulo extraordinariamente complejo, importante y sorprendente a aplicar su concepto de razón, de racionalización, de racionalidad a la música de Occidente. Tiene esta peculiaridad, tiene esta característica. No olviden que para mí uno de los grandes hallazgos de la música de Occidente, la tradición que recorro aquí, que desgraciadamente en este libro al menos no lo destaco suficientemente, porque empiezo con Monteverdi, quizás será tarea para un libro futuro, es la invención de algo tecnológicamente tan importante, significativamente tan relevante y revolucionario, como es la escritura musical. Piensen ustedes que la música es también escritura, pero no es desde un determinado momento. Como todas las escrituras, tiene su punto de arranque. La escritura fonética sabemos que nace con los pueblos del mar, fenicios, cartagineses, griegos, lo que los egipcios llamaban los pueblos del mar. Pero bueno, es eso quizás en Grecia donde toma cuerpo, no solo como tal escritura, sino además en cuanto que genera una reflexión sobre la escritura. Y nosotros, si seguimos la filosofía presocrática, uno de los rasgos que nos llama la atención de esa filosofía desde el comienzo es el diálogo con esta escritura. No es casual que Demócrito, el gran Demócrito, del que tan pocas cosas se nos conservan, sin embargo pensaba un poco su concepción del cosmos, su idea pues de la composición de este a través de la dualidad plural infinita de átomos, o sea, indivisos, individualizados, y del vacío que en cierta manera circundaba en torno a los átomos. Decía también que esos átomos, cada uno de ellos, tenía su propia peculiaridad. Y decía, es como en el alfabeto las vocales y las consonantes. O sea, los átomos son consonantes y por tanto también tienen esta peculiaridad compleja. No es lo mismo una consonante labial y una consonante dental, no es lo mismo una consonante gutural y no es lo mismo dentro de las guturales, las dentales, las labiales o labiodentales, las que de alguna manera significan una implosión, significan un tipo de uso del sonido, del aire diferenciado, ¿no? Y por supuesto todo ello difiere respecto a las vocales que circulan en torno, por así decir, estos átomos y permiten sus mismas articulaciones y complejidades. El vacío, ese vacío que a veces difícilmente lo entendemos, pero que tiene un carácter también un poco como el silencio en música, ¿no? Es algo tan relevante como lo individualizado y pleno, ¿no? Que sin las vocales las consonantes no existen. Es muy interesante que la lengua hebrea hasta el siglo IV no tenía una inscripción de las vocales. En parte se dice porque en la recitación, que era una salmodia y donde el elemento musical era importante, esas vocales eran un poco ad libitum, es decir, el propio recitador, en cierta manera, las usaba a su modo y manera, a su modo y forma. Platón también, Platón, cuando habla de los géneros supremos, las formas supremas, me remito al sofista, al diálogo del sofista, compara lo mismo y lo otro, el ser y el no ser, son las formas supremas, a las vocales que circulan en torno a las consonantes, en el caso pues son el reposo y el movimiento, las categorías finales del pensamiento, y por tanto fíjense ustedes cómo en la filosofía griega más madura, en Demócrito, en el atomismo de Demócrito, en el también peculiar atomismo del timeo platónico en Platón, esta combinación de vocales y consonantes, y por tanto esta reflexión sobre la escritura fonética es dominante. Bien. En música nació la escritura de una manera sorprendente en un contexto de época y de historia de lo más insólito. Nadie esperaría de los monasterios de la más alta Edad Media, en el siglo IX, refugiándose allí los que formaban parte de la composición del monasterio, de las segundas temibles invasiones de los hombres del norte, normandos, los vikingos, los célebres vikingos y otros más. Es allí donde se va gestando una escritura musical. Y cuando uno advierte o puede advertir en facsímil esos códices ordenados cronológicamente, va viendo como junto a la escritura religiosa que tiene que servir un poco de base para
para el himno divino, perdón, para el oficio divino. Recuerden que esos monasterios, pues 7 veces al día, en ocasiones, pues hacían procesionalmente un encuentro, pues, con lo divino, a partir precisamente, pues, de el cántico, la forma musical en que entonaban en una línea melódica al unísono, una voce dicentes en latín, todos cantando a la vez lo mismo. Pero lo que uno advierte en esos códices es poco a poco una nube de signos que están o al lado o encima del texto que pone, por ejemplo, Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo, Introevo ad altare Dei. Son signos generalmente que proceden de la acentuación, son signos con los cuales se va indicando una elevación, un descenso, relacionado un poco con lo agudo y lo grave. Son signos inicialmente procedentes de la acentuación, graves, agudos, circunflejos, anticircunflejos, agudo, grave, agudo, uno que indica una subida mayor, otro una subida menor, a campo abierto. Todavía no se han inventado el tetragrama, el pentagrama, las invenciones que hace la humanidad, que luego quedan en la memoria de todos, que luego las vemos como lo más fácil, simple, elemental. Son siempre operaciones muy complejas. En este caso incluso se conoce el nombre de la persona que al parecer, o al menos se le atribuye, la invención del tetragrama. Luego será un pentagrama, ¿no? Guido d'Arezzo, un monje benedictino del siglo XI, en el año 1124, escribe un tratado que se llama el Micrologus, un tratado de didáctica musical, de pedagogía musical. Convence al pontífice de Roma la necesidad de unas normas, formas revolucionarias, entre las cuales está una escritura interválica, se le suele llamar en griego diastemática. Diástema es la unión de todos los intervalos musicales, de la misma manera que sistema es la conjunción de todos los tonos que forman una escala o que forman los modos de organización de las escalas. Sea como sea, lo que quiero decir con esto es que con la escritura musical también es un impulso grande el que se genera en el campo de la música, a partir de esta nueva tecnología que compone y construye la escritura de música, cada vez más compleja, cada vez, por así decirlo, que se adapta más a los distintos parámetros de la música. El sonido no es solo alturas de sonido, no es solo lo agudo y lo grave, son también las duraciones. Se dice de la música con toda la razón que es el arte del tiempo, que es el arte del movimiento del tiempo. Se dice metafóricamente que el arte musical es escultura del tiempo o arquitectura del tiempo. El tiempo medida el movimiento, según dice Aristóteles. Son las artes del movimiento también de nuestro propio cuerpo, la vinculación de la música con las distintas formas del movimiento del cuerpo, sea la marcha, sea la danza por supuesto, el marchar, digamos, o las formas bailables, el 4x4, 3x4, etcétera, como las más sencillas y elementales, tienen que ver también con el carácter de la música. Por tanto, la música no es solo la relación de altura, también es la duración, la medición de la duración, el acento de la duración, pero también otros componentes que forman parte del sonido. El sonido, además de discurrir en el tiempo, además de organizarse según las alturas, que hoy diríamos los principios armónicos, importa mucho la intensidad del sonido. Y esto en música todo adquiere una expresividad, casi de una inscripción simbólica muy particular. Y está claro que no es lo mismo un sonido en pianísimo, como se suele decir en términos italianos. La inscripción en las partituras conocidas es una P repetida, ¿no? P, 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 P. O en sforzando, o en forte, en fortísimo, en un fortísimo de una F varias veces repetida. No es exactamente lo mismo en cuanto a sentido. La música quizá no significa en el sentido de la palabra o de lo verbal, pero sí que desprende el sentido y lo hace a partir de estas formas físicas en que el sonido se nos muestra. Una es la intensidad, otra es la velocidad. Está claro que, y en esto se pueden seguir incluso las críticas de música más formalistas, el caso del célebre Hans Lick, azote de la música del futuro, azote de la música wagneriana y de Bruckner,
de finales del 19, ¿no? Que insistía mucho en estos componentes físicos del sonido, con razón, aunque no son quizás los únicos dominantes, ¿no? No es lo mismo un movimiento lento que un movimiento rápido. Aquí, de nuevo, la terminología italiana es fundamental. No es lo mismo un largo, y por tanto no hay la misma concepción, ni estamos pensando en el mismo tipo de carácter musical de la pieza cuando nos encontramos en la disposición de escuchar un largo, un largo expresivo. Piénsese, por ejemplo, en ese grandísimo movimiento lento adagio, quizá uno, yo diría, uno de los más grandes movimientos lentos adagio de toda la modernidad, inicio de lo que luego harán Bruckner, Mahler, etcétera, que es el de la sonata Hammerklavier de Beethoven, una de las últimas, opus 106 de Beethoven, un movimiento lento infinito, ¿no? Que de alguna manera nos abisma, como si dijéramos, a quien se refiere a él como los máximos, el tálamo de todos los dolores de la humanidad, ¿no? No es lo mismo, evidentemente, esto que un presto, un prestísimo, ¿eh? O un vivace, o un alegro. La música nos coloca ante lo trágico, pero también ante lo cómico. Hay comicidad en grandes obras musicales. Los grandes músicos del clasicismo vienés, Franz Joseph Haydn, fue un gran dramaturgo, pero que unió siempre, en los momentos más dramáticos, una ironía humorística de primer estilo, ¿no? Lo encontramos en todas sus sinfonías, sobre todo en las últimas, las de París y de Londres, o en su producción magnífica en el Capo de los Cuartetos, ¿no? Un sentido extraordinario del humor que también encontramos en Mozart, en Rossini, en tantos, el propio Beethoven, un humor muy sarcástico, muy brutal, pero real. Recuerden la octava de Beethoven, es una pieza humorística de primer orden, de alta comedia, ¿no? Por esto quiero decir que con la música entramos en un terreno que está en el corazón de la cultura. Yo lo que quiero, un poco he pretendido en este libro, y quiero transmitir precisamente a lo largo de esta conferencia, en este ámbito que me es tan acogedor y hospitalario, el tecnológico de Montserrat Rey, donde esta articulación de lo tecnológico y lo humanístico está en primer orden de la reflexión. Sé que aquí hay una presencia importante de las humanidades en toda su espectro, pues desde la filosofía, las artes, la literatura y la historia. Yo diría también que es muy importante, yo lo hago por el campo de la filosofía, situar la música en el centro. No diría como un privilegio, porque esto sería una exageración innecesaria, pero sí debido a un injustificado vacío. Yo, la singladura que inicié con este libro, se publicó en España en septiembre, tiene ya un recorrido de varios meses, con gran sorpresa, y he de confesarlo con alegría, he percibido que el libro no solo ha tenido una buena acogida crítica, también de público, que es, por, yo creo, el gran vacío que hay en este terreno de intersección entre música y pensamiento, música y filosofía. Hay, por supuesto, insignes precedentes. En el siglo XX hay uno importantísimo que domina, y quizá en solitario, quizá por eso ha tenido también tanta influencia, no solo en la musicología, no solo en el acercamiento del pensamiento a la música, también en la propia música, en la composición musical. Me refiero a Theodor Wiesengrund Adorno, discípulo de Alban Berg, asesor de esa gran novela extraordinaria, El Doctor Fausto, de Thomas Mann, que produjo, por otro lado, tanto disgusto a Arnold Schönberg, que no era el sentido del humor lo que más le caracterizaba a este gran músico que fue Arnold Schönberg, y que hasta introdujo un pleito porque veía que su figura estaba maltratada en esa obra. De hecho, en ningún momento Thomas Mann ni Adorno pretendió que Adrián Leverkühn fuese ni por asomo nada comparable con Schönberg, aparte de que le atribuye la invención de la música dodecafónica. Tiene más que ver posiblemente con Nietzsche, incluso con Gustav Mahler, posiblemente con Hugo Wolf, con otro tipo de compositores, y también posiblemente con algunos rasgos de Arnold Schönberg. Es una creación literaria, ¿no? En todo caso, lo que hay que decir es que Adorno casi, podríamos decir, preside en solitario la filosofía de la música del siglo XX. No es que sea el único, pero realmente es el más valioso. También el más sectario, también el que más duramente debe ser criticado. Y yo, desde luego, no escatimo ni rehuyo la crítica en muchos momentos en este libro, por ejemplo, cuando me enfrento con la música de Igor Stravinsky, a la que Schönberg maltrata de una manera completamente desconsiderada y
radicalmente injusta. Lo mismo cabe decir en relación a la música de Richard Strauss, o a la música de Sibelius, o a la música, o al jazz, tiene una actitud completamente aristocratizante, germanocéntrica de la música, a pesar de su carácter judío. Le pasaba poco a Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg era, y fue, acabó siendo incluso converso al judaísmo, pero en el fondo la tradición alemana dominaba sobre ellos, ¿no? Y el caso es que Theodor Wiesengrund Adorno, que nos ha regalado con magníficas monografías sobre su maestro Alban Berg, sobre Mahler, sobre todo, fue uno de los grandes responsables de la recuperación de Mahler, unido a un conjunto de grandes directores de orquesta, pues desde el mismo Bernstein, en cierta manera, responsables de interpretar las sinfonías de Mahler cuando realmente se tenían todavía por trasnochadas, por expresión del último romanticismo, no se daban cuenta de que en realidad todo el siglo XX musical estaba concentrado en esas 10 maravillosas, increíbles, 11 en realidad, si añadimos también la canción de la Tierra y sus composiciones para orquesta y canción. En cualquier caso, lo que quiero decir con esto es que son pocas las presencias filosóficas que se acercan en el siglo XX a la música. Quienes conocen un poco el terreno saben que existe Ernst Bloch, es una persona familiarizada también con la música, no del nivel y de la altura y del interés que tiene Adorno, pero que también tiene que tener considerarse. Es el caso también pues, de Vladimir Yankelevich, francés, muy francófilo, para él la música es franco-ruso, entre Rusia y Francia, trata siempre de ignorar un poco el mundo musical germánico, que es como ignorar pues, bueno, lo más importante, ¿no? En gran medida, de la composición musical del periodo que en mi libro estoy tratando también, ¿no? Pero son pocas figuras. En ese sentido, en el siglo XIX, en cambio, había mucha más presencia de la filosofía en relación a la música, ¿eh? Quizá porque el siglo XIX fue un siglo particularmente musical, ¿no? Se daba mucho figuras como Hoffmann, el gran creador de cuentos, ¿eh? Luego le dedica a Offenbach aquella obra póstuma, los cuentos de Hoffmann, tan magnífica, ¿no? Opereta. Hoffmann, que era además de creador de cuentos, El hombre de arena, por ejemplo, y tantos más, fue también músico. En muchos de sus cuentos aparecen figuras musicales, recuerden El gato Moore, recuerden La Kreisleriana, recuerden tantas piezas. Él mismo era músico, él mismo fue teórico musical y entendía un poco pues que fue de los primeros que valoraron la obra de Beethoven, la Quinta Sinfonía, que la analiza de una manera particularmente ejemplar, e incluso define la sinfonía como el género dominante en el siglo XIX, ya en el XVIII, como una ópera sin palabras, ¿no? Como una ópera sin palabras, ¿no? Esta figura de Hoffmann tiene una influencia poderosa y encontramos grandes filósofos, grandes pensadores, es el caso de Schopenhauer, el más célebre, que coloca la música, como dijéramos, en la cumbre de toda su reflexión, llega a decir algo tan asombroso como incluso aunque no hubiese mundo, podría haber música, ¿no? Casi una especie de versión nueva de la música de las esferas de la tradición pitagórica, que por cierto, lo he señalado un poco en el seminario que he desarrollado estos días, no es ninguna idea descabellada, ¿no? Los pitagóricos entendían que las relaciones y proporciones entre sus observaciones astronómicas se correspondían con una distribución también con los movimientos posibles de la circulación de los cuerpos celestes, pues de la Luna en adelante, desde una concepción obviamente geocéntrica, y que podía, por tanto, alinearse las distintas esferas según la relación que va de lo grave a lo agudo, y también con velocidades más lentas, cuanto más cerca nos encontrábamos de la Tierra, con otras muchísimo más rápidas, cuando nos alejamos un poco de de lo más cercano, ¿no? En cualquier caso, bueno, en esto también ha habido debate y discusión, ¿no? Sobre la manera como se entendían los movimientos lentos, los movimientos rápidos. Fuese como fuese, en todo caso, lo cierto es que las proporciones entre estos movimientos y las relaciones entre las posibles sonoridades que a partir de esos movimientos se generaban, se planteó un poco la idea de una serie de articulación entre cada uno de estos círculos y una tonalidad. Precisamente Platón, y volviendo al tema del canto de las sirenas, y dándole la dimensión más espiritual, menos mortífero, no sólo de estas arpías mitológicas con rostro de mujer y cuerpo de ave de rapiña, que se apoderan de los navegantes, los llevan a las orillas,
y allí un poco los disuelven en música, los disuelven en música cantada. Se suele pensar que son figuras de carácter relacionadas con ritos mortuorios del cortejo, acompañantes de Perséfone, y por tanto algo que tiene que ver con la otra vida, ¿eh? La música tiene mucho que ver, ciertamente, con ese rito de pasaje de esta vida a la otra, ¿no? Por decirlo de otra manera, con la muerte, ¿no? Nos acompaña en el nacimiento, pero también nos la encontramos en la muerte, desde la canción de cuna hasta las exequias mortuorias, que en alguna medida también, recuerden, en la Pasión según San Mateo, en la Pasión según San Mateo, es una canción de cuna melancólica, ¿no? El momento de las exequias, de la sepultura de Jesús, después del drama de la cruz, de la gran tragedia, tal como está descrita en el Evangelio de Mateo, tiene el carácter de una canción de cuna, ¿no? El propio Bach había escrito una canción de cuna, esta vez gozosa, ¿no? En la pieza Schlafe mein Lichter, duerme mi querido niño Dios, en el oratorio de Navidad, en la segunda cantata, ¿no? Si ustedes comparan esta pieza gozosa y la pieza melancólica del final de la Pasión según San Mateo, se encontrarán dos versiones, uno en el nacimiento, otro en la muerte. Bien, decía que el canto de las sirenas es un canto que puede ser mortífero, también puede ser de elevación espiritual. Y Platón, en el mito de Er, referido también a los misterios tras la muerte, con el que cierra su República, con el que termina y concluye ese largo recorrido de 10 libros, en el décimo libro nos muestra a las sirenas apostadas cada una en una esfera celeste, entonando uno de los distintos tonos del diapasón, o sea, de la escala musical, y con las parcas acompasando el hilo del destino de nuestra vida antes del nacimiento, para provocar, por así decirlo, esta articulación armónica impresa en nuestra alma que el propio Platón señala en el Timeo, que es característica de la construcción, de nuestra alma como principio de vida, como centro de inteligencia y centro también de emociones. En ese sentido, bueno, repito mi idea de la música como gnosis, como conocimiento que da salud. Puede ser eso la música, aunque también puede ser mortífera, ¿eh? Puede acompañar lo mejor de nuestras vidas, pero también puede ser letal. Se han hecho muchas cosas horrorosas con la música, ¿no? Las paradas militares, pues, de los grandes dictadores, de los grandes personajes del totalitarismo, en la Plaza Roja de Moscú, en las paradas preparadas por Albert Speer, el arquitecto de Hitler, ¿no? Con aquella fastuosidad seductora que todavía nos llama la atención cuando las vemos en reportajes, ¿no? Con antorchas, siempre con composición musical. Se ha ido a la guerra con música, se ha ido a la violencia y a la invasión con música. La música y las trompetas, los metales, la música desatada también provoca y suscita y se articula porque tiene que ver con lo humano. Y yo insisto siempre y señalo que es propia característica de lo humano la conducta inhumana. No hay nada más humano que lo inhumano. Y por tanto lo mejor del hombre está reflejado en la música y un poco estos compositores que aquí voy siguiendo son aquellos que intentan, teniendo plena conciencia de este lado inhumano que también la música dispone, de encontrar eso que en términos de Freud podríamos llamar la sublimación. La capacidad de sublimar es el principio de muerte, esa dimensión tanática, violenta, agresiva que está en el corazón del ser humano, de todo ser humano. Y la música es capaz también de encontrar formas de sublimación de estos aspectos que son propios de lo humano. Los animales no son inhumanos, pueden ser terribles, salvajes, ¿no? Puede serlo pues, desde los microorganismos hasta los tiranosaurios rex. Puede ser la manada de lobos, puede ser letal, pero no podríamos decir que son inhumanos, ¿no? Hay algo en el hombre de marginal libertad e inteligencia puntual, fogonazos de inteligencia, hablo en términos realistas, no es algo que siempre está en su máximo cultivo y culto, que hacen que, bueno, que lo inhumano entre también dentro de lo humano y que por tanto también la música refleja esta duplicidad, esta ambivalencia. Creo que tengo que ir ya un poco arriando las velas, como Ulises, en lo posible, porque bueno, la singladura llega a su fin. Y me gustaría todavía disponer de algunas, aunque sea de algunos pocos, de un espacio de tiempo para dialogar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.
pasar a unos minutos de preguntas. Si las hacen por escrito, por favor, nos las pasan para acá y las que lleguen también de los campus del país. ¿Quieres que te las hagan escritas mejor? ¿Quieres que te las hagan escritas? Es igual, quizás es más fácil. Si, es, lo que, si hablan fuerte, el doctor puede escuchar. Lo que sí pido es que hablen fuerte, porque soy un duro de oídos. También es propio de los que se acercan a la música padecer esta minusvalía, ¿no? Pues adelante, Enrique, si quieres. Maestro, el pueblo escuchaba a Beethoven, el pueblo enterró a Beethoven, pero el pueblo hoy en día no escucha a John Cage. Algo pasa, ¿será que los procesos de racionalidad de la música que usted mencionó hacen de la, del, de la música del siglo XX algo inaccesible? Yo diría que hay un problema grave con la música del siglo XX. Yo la valoro extraordinariamente, por tanto no estoy dispuesto en absoluto a atribuir un poco al tipo de música que es, que sea aún hoy, por desgracia, minoritaria. Yo tengo la impresión que la música, a diferencia de otras artes, no ha podido disponer dentro del marco de sociedad en que vivimos, de economía y sociedad, ¿no? Siempre digo que el capitalismo es mefistofélico, ¿no? En el sentido de que ha demostrado tener mucha más capacidad de transformación de lo que los augurios de las economías políticas del siglo XIX preveían, la del propio Marx, ¿no? Ha tenido también una capacidad, diríamos, de modificación y cambio, ¿no? Piensen un poco los modelos nacidos de ese gran pensador de la economía y la sociedad que es Keynes, o también un poco lo que se suele llamar en los términos recientes un poco el capitalismo postindustrial, ¿no? Entonces yo creo que dentro de este modelo de sociedad y economía, repito, con carácter profundamente mefistofélico y que por tanto nos obliga a extremar nuestro juicio crítico, otras artes han tenido más acogida. La pintura, no toda ella, evidentemente, ni siempre con justicia, pero sea por las formas de y la complejidad de la cultura, pues sea en los museos, las exposiciones, las galerías de arte, pues bueno, un poco casi, incluso nos desgarra el corazón cuando una pieza de Van Gogh, con esa trágica historia casi cristológica que él pudo vivir en solo 3 años de creación final, porque lo anterior era más bien convencional, y hoy se convierte en una especie como de algo casi en competencia con el patrón oro, ¿no? Un cuadro de Van Gogh pues tiene carácter de valor de cambio paradigmático, ¿no? Esto en música no pasa, ¿no? La música ha estado mucho más desprotegida, ¿no? No digamos la arquitectura. Oye, se habla, pues, del estado 17 años en una escuela de arquitectura, pues, de mi cercanía y mi aproximación con el mundo de la tecnología y de la articulación de arte y técnica es muy importante. La arquitectura se implanta en los poderes terrenales, como diría Borges. La arquitectura y el poder, pues, siempre han estado cerca y aliados, ¿no? Le Corbusier es un caso paradigmático, ¿no? ¿Qué destino más distinto el de las obras de Le Corbusier en Chandigarh o en el edificio de la ONU, esas obras sublimes como Notre Dame de la O, el monasterio de la Tourette, donde también intervino Xenakis, y la propia música de Xenakis, hoy día confinada a una pequeña minoría, bastante desprotegida. Por otro lado, como digo aquí, el gran renovador de la música sinfónica en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Luego la música también ha padecido la dificultad, usted decía un poco también de los entronques con la cultura popular, ¿no? Claro, hoy tenemos cultura popular, que es lo más rico de nuestro acervo cultural, ¿no? Aquí en México concretamente y en tantos otros ámbitos, en España mismo,
a pesar de que esta música tan, digamos, elaborada culturalmente, pues ha necesitado empezar el siglo XX para asomarse con Pedrell, con Manuel de Falla, con Granados, con Albéniz. Lo cierto es que hay una gran riqueza de cultura popular, la música que tanto, con la que tanto gozaba García Lorca, que a su vez también era un compositor aficionado, el cantejondo, el flamenco, etc. Pero en nuestro mundo luego se ha desarrollado una música donde hay de todo, está lo bueno y lo malo, está lo complejo y lo más elemental. Yo le llamaría la música propia específica de la cultura de masa. Es la música que despierta los fenómenos eternos de posesión, de trance, de exaltación y enajenación que uno encuentra en todas las culturas tradicionales religiosas, pero en las características comunes de esta sociedad del espectáculo que es la nuestra, hay que aceptarla como es. La música posterior al rock and roll, la música que sigue un poco la línea del pop, pero que es otra cosa que la música estrictamente popular. Incluso yo diría que es otra cosa muy distinta que estas magníficas tradiciones del jazz. Aquí está también lo mejor y lo peor, destellos de inventiva musical extraordinaria y también ese acomodo debido también en gran parte a la presión pues del mundo financiero, del mundo económico, de las fuerzas, de los poderes terrenales que la conducen, la condicionan, etc. Claro, la competencia en ese sentido también ha sido digamos, desleal, ¿no? Y ha sido siempre en prejuicio y en detrimento de esta música más innovadora. De todas maneras, yo tengo experiencia de algunos centros de música de hoy donde se crea la mejor música, la de Morton Feldman, la de John Cage, la de Stockhausen, la de Xenakis, la de los grandes músicos Takemitsu, de muchas nacionalidades, en donde uno encuentra constantemente, continuamente, esto lo he visto yo en Madrid, la presencia de las personas más vivas, más avispadas de estos conjuntos rockeros, ¿no? Que saben que es en interacción con esta música como ellos mismos enriquecen su inventario musical. Me he extendido mucho, es una de las características de mis intervenciones que a veces cubren y colman un poco todo el tiempo que disponemos, ¿no? Voy a hacer una pregunta que viene del Campus Monterrey. ¿Qué relaciones entre ética y estética se desprenden de su propuesta para concebir la música como forma de pensamiento? No he sido muy sensible a este tema y por eso también he consagrado libros, uno por ejemplo reciente que se llama Ética y condición humana, y desprender un poco de la propuesta filosófica que he ido elaborando, que gravita en torno al concepto de límite, porque intenta dar también a partir de ese concepto una significación respecto a nuestra propia condición. Somos fronterizos, nuestra condición es limítrofe. En ese sentido, sí que he buscado muchas veces los puentes, la intersección entre esta propuesta filosófica, el mundo de la libertad o falta de ella, libertad-necesidad, libertad-destino, que es donde circula un poco la reflexión ética. En mi libro Ética y condición humana dialogo mucho con las dos propuestas éticas que a mí más me parecen imperecederas, casi de filosofía perennis, la de Aristóteles en la Ética Nicómaco, la de Kant en su fundamentación de la metafísica de las costumbres, ¿no? Es un canto a la libertad y una deducción de la libertad. Yo creo que el auténtico arte es arte de la libertad, tiene que ver, enlaza con la creación. Y yo creo que el acercarse a la música, en general a todas las artes, tiene que ver también con ese punto ético. La ética siempre es referida a la buena vida, o la vida buena, como quieran ustedes decir, eudaimonía, que decía Aristóteles, felicidad, que dicen los cursis, y la libertad, una libertad que precisamente nuestra condición fronteriza hace posible, libertad para el bien y para el mal. Aunque no disponemos de la ciencia del bien y del mal, sí podemos disponer de, digamos, de las formas prudenciales que tiene Aristóteles para orientarnos entre lo humano y lo inhumano, entre lo que nos dignifica como humanos o lo que nos conduce por las terribles rutas del inhumano. El arte, en ese sentido, es promesa de felicidad
y expresión de libertad. En ese sentido, hay una articulación. Tenía una cierta razón, solo una cierta razón, Wittgenstein cuando decía ética y estética sind eins, son uno. No es que estén fundidas, porque no es lo mismo, pero sí que convergen, ¿no? Una pregunta de aquí del auditorio. ¿Cuál es el estado del arte en el discurso musical del siglo XXI? Yo diría que el discurso musical del siglo XXI se centra, siempre ocurre un poco en la dinámica del arte, en el aspecto más desatendido del sonido. Cada arte tiene su materia, y la materia musical, que es lo que le da tal aspecto fascinante, es eso tan escurridizo como es el sonido. Y ese órgano nuestro, arcaico, no lo he dicho en la conferencia, lo digo ahora, que nos preexiste, porque se gesta no con el nacimiento, sino antes, en nuestro estado embrionario, en los primeros meses de la concepción y de la formación del feto, que es la percepción auditiva, ¿no? En el seminario lo he destacado, ¿no? En el sentido de que se filtra a través de la voz, voz matricial, voz materna, o primeros discernimientos de lo que Kant llamaría Urteilskraft, ¿no? Capacidad de juzgar, ¿no? Entre lo que se asume como consonante y lo que se rechaza como áspero o como no disonante, ¿no? Bueno, yo diría un poco, en cierta manera, que el dominio que está más en primer plano el sonido, en la música del siglo XXI, finales del XX, es el aspecto más salvaje, más físico, de alguna manera más difícil de medir. La música es mensurata desde que hay contrapunto, ¿no? Decía Leibniz que la música es una mente inconsciente que calcula. Hay número, hay cálculo, ya los pitagóricos lo señalaban. Pero hay un dominio que de momento ha sido difícil de calcular. Se ha intentado en Francia, la escuela espectralista, una escuela muy interesante de examen un poco de las formas vibratorias del sonido, y que tratan de discernir mensurando el timbre, es el aspecto más material del sonido, ¿no? Lo que distingue, pues no sé, un oboe de un violín, pueden estar los dos igualmente entonados, y está claro que no es lo mismo. Que no es lo mismo, aunque todos los parámetros sean idénticos, de intensidad, de velocidad, etc., no es lo mismo un oboe de un violín. Y a Schoenberg hizo experimentos transdisciplinariamente interesantes, lo que llamaba el acorde, Klang, Farben, Melodie, la melodía de acordes tímbricos, de acordes de timbre o de colorido tímbrico, ¿no? Un mismo acorde insistido, repetido, pero donde se van permutando y relevando las distintas combinaciones de instrumentos, ¿no? Entonces yo creo que este es el aspecto que en la música de hoy está más en primer plano, porque es el más misterioso, el más enigmático, así diría el más arcaico. Hay algo material, en el sentido que yo le llamo lo matricial, que es lo propio del arte del siglo XXI. Ocurre también en la pintura, ocurre en todas las artes, yo diría todas las artes, ¿no? Y en música sobre todo, ¿no? Con la particularidad de que la materia... El sonido ruido, es una materia, por su misma condición de duración y de temporalidad, muy misteriosa, ¿no? Muchas gracias. De el Campus Estado de México, la pregunta es, mencionaba usted que lo inhumano es parte de lo humano, entonces, ¿puede decirse que existe música inhumana al mismo tiempo que genere emoción para el oyente? Esa es la primera, y tiene otra. ¿Qué opina de los nuevos géneros musicales que se usan en la música electrónica, del fenómeno de la música mezclada por DJs? ¿Cuál es su opinión? Bien, me voy a circunscribir sobre todo en la primera parte, que me es más familiar, la segunda, desgraciadamente, voy a dejarla de lado, pero sí, ciertamente, lo terrible es que puede haber una música de una alta capacidad de seducción y al mismo tiempo ser fundamentalmente y radicalmente inhumana. Estas paradojas existen, se dan en música, se puede dar en pintura, se dan en... Ya he dado los ejemplos de paradas militares.
Normalmente es una música que deriva más a lo que podríamos llamar en término, con un término alemán expresivo, el kitsch musical, ¿no? Normalmente es una música pues, que no tiene los niveles, pero podría imaginarse también que los tuviera, que adscribimos un poco al arte musical, ¿no? Pero cosas terribles se han hecho con acompañamiento musical, ¿no? En los campos de concentración eran también centros de habilitación y rehabilitación musical, o sea, la música estaba presente en ellos. Por tanto, en la música está lo mejor y lo peor, como está en todas las grandes cosas que acompañan al hombre. Mi otro libro de ambición semejante al canto de las sirenas es la del espíritu, algún recorrido por la religión. Y hoy sabemos que la religión puede dar lugar a experiencias místicas, a figuras en todas las religiones, como Ibn Arami en la tradición islámica, Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, Santa Teresa en la tradición cristiana, o Ángelus Silesius en la tradición luterana protestante, pero también puede dar lugar a los integrismos que hoy padecemos y a una religiosidad que incita y suscita la violencia. Y hablo de todas las religiones, son responsables muchas veces de su carácter. Por tanto, yo diría un poco, casi lo haría también esto extensivo a la segunda parte de la pregunta, pero hay poco tiempo también para poder. Tenemos unos minutos más. Perfecto. ¿Qué particularidad contextual tenía Viena como ciudad nodo de la estética musical? Esto más allá de una tendencia de una reivindicación nacionalista. Bueno, son estas cosas donde el azar se alía con la necesidad, ¿no? Lo cierto es que finalmente se va configurando una ciudad que aún hoy pues uno le sorprende porque, no sé, hay ciudades, por ejemplo la mía, Barcelona, es una ciudad muy preferentemente arquitectónica, ¿no? Posiblemente lo mejor que tiene Barcelona pues es desde Gaudí hasta la ampliación de la Villa Olímpica de los últimos, de la última década de los 90 tras los Juegos Olímpicos, pues siempre la arquitectura está el modernismo catalán, el Gatpac con figuras como Sert, y hay quizá incluso en detrimento de otras actividades. Viena, por la razón que sea, uno cuando va a Viena, y si es melómano o si ama la música, como es mi caso, pues no puede dar dos pasos sin ver una lápida que pone aquí, andaba cada mañana Anton Bruckner, ¿no? Luego en vida les maltrataban horriblemente, todos lo sabemos, o sea, lo que le pasó al pobre a Mozart y después de Mozart a tantos más como el propio Schoenberg o el propio Gustav Mahler, que fue entronizado como el primer de los grandes directores, siendo como era judío. Bueno, en parte pues, se convirtió al protestantismo y eso también le facilitó las cosas, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que tuvo siempre una oposición tenaz que acabaron también con su paciencia y casi con su vida, ¿no? O sea, una ciudad que al mismo tiempo acogía, pero también maltrataba mucho, ¿no? Antes hablaba Enrique de Beethoven. No, a Beethoven también le costó mucho alcanzar una popularidad. Es más, la obtuvo con sus peores obras. Lo que hizo muy popular a Beethoven fueron unas piezas que aún hoy nos avergüenzan un poco, tratamos de olvidar, no sé, la batalla de Wellington, que es una especie de, bueno, el viejo género Battaglia, pero adaptado a una música estruendosa, como no sé, como evidentemente cuando escuchamos a ese gran compositor ruso, que es Tchaikovsky, procuramos no poner en primer plano su 1812, ¿no? La conmemoración un poco de la victoria de la Armada rusa sobre el ejército napoleónico, ¿no? A Beethoven le costó bastante y era una época, además, una época muy curiosa de su vida. Yo diría que padeciendo una especie de estrés por la enorme fecundidad de su periodo heroico, que culmina con esas dos piezas que son la séptima y la octava sinfonía, pues atraviesa una especie de crisis esterilizante de muchos años y en esa época solo tiene un poco posibilidades de estas obras, de circunstancias. Es un poco el periodo de la victoria de todos la Santa Alianza contra Napoleón, y es lo que le da mucha popularidad, ¿no? Pero luego, por ejemplo, sus cuartetos, que hoy nos maravillan, pues necesitan casi un siglo, ¿no?, para la recepción. Hay que llegar, o por lo menos 60 años, a un libro como el último que escribió Wagner, quizá el mejor de todos los que escribió, que se llama Beethoven, donde reivindica un poco alguno de estos cuartetos, ¿no?
del campus Monterrey. Voy a juntar dos preguntas. Una dice, ¿por qué no habla de la música italiana y francesa? Y entonces junto con otra, si puede comentar algo sobre los maestros Luigi Nono, Luigi de la Picota, Luciano Berio y Bruno Petrassi. Bueno, de lo primero diré que sí que hablo de la música italiana y de la francesa. O sea, de la italiana hablo de Claudio Monteverdi, y no solo hablo, sino que le consagro el primero y quizá el más importante de los ensayos de este texto. Yo lamento horrores no hablar de Verdi. A mí me gusta mucho Verdi, sobre todo el último Verdi, el Verdi de Otelo, el Verdi de la colaboración con Arrigo Boito. He escrito ya un ensayo sobre Verdi, pero para un libro futuro, ¿no? Y, por supuesto, también admiro pues, a figuras como Vivaldi y tantos más, ¿no? Sobre todo en la cultura barroca, ¿no? De Francia, aquí está representado Claude Debussy, al que le dedico un pequeño ensayo, pero muy expresivo. Y luego Pierre Boulez, el gran músico francés, de lo que a mí más me interesa es sus primeras obras, ¿no? Las dos sonatas, El martillo sin dueño y fundamentalmente Pliegue tras pliegue, que está basado en sonetos de Mallarmé, ¿no? El ensayo que hago sobre Pierre Boulez, en realidad es un ensayo con dos caras, sobre Boulez y a partir de Boulez también sobre Mallarmé, ¿no? Y por tanto sí es una reflexión, este ensayo, muy en el corazón de la cultura francesa, ¿no? Respecto a estos compositores, claro, es que esto ya nos llevaría a una conferencia. Luigi Nono es muy interesante para mí, sobre todo el periodo final, ¿no? Tiene esa pieza digamos, de dimensiones colosales, extraña y al mismo tiempo muy notable, precisamente también por esta materialidad del sonido al que he hecho referencia antes, a la que llega con dificultad el nono mayor, el último nono, quizá con menos espontaneidad que otros compositores que le son contemporáneos, como es el caso de Jacintus Celsi, un gran músico muy ignorado en Italia misma y que hoy está muy revalorizado por esta materialidad del sonido que presenta, ¿no? Hablo de la pieza de Luigi Nono, que a mí es lo que más me interesa un poco de su periodo final, que se titula Prometeo. Él mismo le llama una tragedia en la escucha, una tragedia de la escucha, ¿no? Por mostrar con esto la dificultad de la escucha, también de su articulación con lo textual. Una serie de textos seleccionados por su yerno y también filósofo, pensador, Massimo Cacciari, estuvo casado con... Luigi Nono fue esposo de su viuda, su actual viuda, que es Nuria Schoenberg, Nuria Schoenberg, hija de Gertrud Schoenberg y Arnold Schoenberg, nacida en Barcelona, por eso se llama Nuria, que es una virgen barcelonesa. Yo la conocí hace poco en un homenaje que hicimos a Schoenberg, a Nuria Schoenberg. Su hija se casó con Massimo Cacciari y Massimo Cacciari le hizo una antología de textos diversos de Hölderlin, también de las tragedias, de la tragedia del Prometeo de Esquilo, de Walter Benjamin, etcétera, y él no un poco en su obra los va descomponiendo, ¿no? Casi podríamos decir los va reduciendo a fonemas y finalmente los fonemas desintegrándolos. En una técnica que en realidad quien un poco es el pionero, el que abre un poco esta técnica de una manera brillantísima, yo lo señalo en mi libro y lo describo con detalle, es Stockhausen, yo diría la gran primera pieza con la cual se da dignidad artística a la tecnología de la música electroacústica, ¿no? Casi es un paleolítico de la música electroacústica, pero llevado a gran dignidad artística. Es la obra llamada El canto del adolescente, basado en el himno a la creación de los tres adolescentes en el libro de Daniel de la Biblia. Es un canto a todos los distintos componentes de la creación, muy en el espíritu panteísta y espiritual, profundamente espiritual de Stockhausen, y que lo descompone precisamente con la capacidad de descomposición que tiene la música electroacústica, que rompe un poco, pues, una especie de continuum, un glissando infinito, como dice Boulez hablando de ella, y donde un poco ya nos perdemos en la distinción de semitonos, cuartos de tono, etc., ¿no? Y va descomponiendo los fonemas de las frases y formando con ello una suerte de combinación
de palabra y sonido de una riqueza expresiva sensacional. Hablo de Stockhausen. Yo diría que Nono sigue un poco esta dirección. Me he limitado a hablar de Nono, pero porque no hay tiempo para otra cosa. Muchas gracias. Pues quedan muchas preguntas, como siempre, porque es un tema que despierta siempre muchos cuestionamientos, pero tenemos que terminar porque el tiempo es finito. Así es que pues le agradecemos de verdad al doctor Eugenio Trigas por haber estado aquí con nosotros. Y habernos dado esta excelente conferencia. Yo os agradezco a vosotros el...